Se basaba principalmente en la agricultura, pero lo más destacado era el autoabastecimiento regional de esta civilización. Es difícil llegar a pensar un tipo de comercio en los Andes, pues este era muy restringido. Aún así llegó a existir un comercio interno relacionado con ferias regionales y, aunque es difícil imaginar a la cultura inca comerciar con otros pueblos fuera del Tahuantinsuyo, llegó a pasar. El estado incaico logró tener mercaderes, o también llamados catucamayoc, que más se asimilaban al trabajo de espías, y sus medios de transporte eran caravanas de auquenidos o balsas, si nos referimos de manera marítima. Se estima que estos llegaron hasta Panamá, donde encontraban conchas rojizas y también perlas. Además, se cree que llegaron hasta Costa Rica, incluso hasta el sur de México, concretamente hasta Oaxaca. De esta manera, el mercader no perdía en su totalidad la función de comerciante. Incluso podemos deducir la capacidad lingüística, ya que para comunicarse con los otros pueblos tenía